¿Qué pasa, Lorelete? ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos en el Día del Tentáculo, superjuego, juegazo y juegazo de LucasArts. Vamos a jugarlo porque ya me jugué el Monkey Island y este es mi juego preferido. Este es mi juego preferido de todos los tiempos, ¿vale? El Día del Tentáculo, divertidísimo y apetepórico. Os dejo con la intro y yo me callo. Estoy callado, ¿eh? Pero sigo aquí. Ya me callo. Uno menos. La rata del aire. Era contaminada con residuos industriales. I'm thirsty. ¿Y yo? La boca como un gatete. I don't think you should drink that. It looks bad for you. Nonsense. It makes me feel great. Smarter. More aggressive. I feel like I could. Like I could. Madre mía. Me pasó lo mismo cuando comí yo reno. Like I could. Le han salido tentaculetes. O bracicos. Take on the world. Tío, la ven. Es la Look, polla. Look, Hoagie, it's a hamster. Just what I need for dissection lab tomorrow. I think I need that for the band, Laverne. You know, like we could bite its head off or whatever. Ay, Dios. Hands off that hamster. Bernard! Friend of yours, Bernard? He belongs to Weird Ed Edison, and it looks like he's brought us a note. La la la. It's from my old friend, Green Tentacle. He says that Purple Tentacle's mutated into an insane genius. And Dr. Fred's going to kill them both. La la la. I thought I was free of Dr. Fred and those crazy Edisons forever. Ay, Dios. But now I know that I must go back to the mansion. Bueno, pues eso, el Día del Tentáculo, un juegazo de LucasArts, efectivamente. Si no me equivoco, creo que es el octavo que usa el sistema Scam, ¿vale? Ahí estamos. Y si no recuerdo mal, es del año 93, más o menos, ¿vale? O sea, tenía yo unos 13 años cuando salió este juego. Muchos de vosotros no habíais ni nacido. Y aún así se conserva fresquito, ¿vale? Es una cosa... ¿Vale? Tiene una presentación también bastante graciosa. Ahí tienen los programadores, ¿no? Está Tim Schafer. Un puto genio el tío. Y bueno, se supone que es la segunda parte del Maniac Mansion. Maniac Mansion es un juego que salió bastante antes que este. Y trataba de un grupo de chicos que se infiltraban en una mansión, efectivamente. La mansión de los Edison. Ay, Dios. Esto está fatal. Una curiosidad que tiene este juego es que dentro de este juego se puede jugar al Maniac Mansion 1. Mola, es jugar un juego dentro de un juego. O sea, cosas que ahora parece que no se pueden hacer, pues ahora sí que se hacen. ¿Pero qué está haciendo el coche, Dios mío? Mira, todos los probadores, estos son los que la liaron parda. ¡Allá vamos! ¡Yepa! O sea, voy a dejar la presentación entera porque... Ahí va. Porque quiero que la veáis tal y como la vi yo en su día, ¿no? El IMUSE es el sistema de música que tiene. Joder, macho. ¿Quién conduce, Bernard? De hecho, Bernard es el único que se conserva del juego original de los protagonistas. Madre mía. Aparte de los Edison, claro. Es el único. Mira, los allá van. Bueno, la vaca pasa de ellos, claro, dicen, ¿dónde coño voy yo? Ahí vamos. A la mansión de los Edison. Okay, we'll spread out commando style. Hostias. Laverne, you go secure the area behind those double doors. Hoagie, yeah. You take care of upstairs reconnaissance. I'll maintain command HQ here, in the lobby. What are we looking for?
We've got to find where Dr. Fred is holding the tentacles. Vale. This better not take too long. I've got an anatomy final tomorrow. And I've got a show to set up later tonight. Ay, Dios. If I'm late, I don't get to test the drums. If I know Dr. Fred, he's got the tentacles tied up in his secret lab. Mm-hmm. Question is, where's his secret lab? Bueno, pues aquí comienza nuestra aventura, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es ir a la cartel de oferta de empleo y cogerlo, ¿vale? Con la R, ¡guau! Lo coges. Una octavilla que no sé para qué es, pero también la cojo. También veo aquí una moneda, que parece que no, pero también la voy a coger, ¿vale? Y, bueno, este juego me lo he pasado como 500 millones de veces, ¿vale? Entonces, mira, una libreta de un banco suizo que vamos a coger también. ¿Por qué no? La, la, la. Vamos a abrir el cajón del escritorio porque no sé ni lo que hay. There's some correction fluid in it. Pues coger Tipex. ¡Tarará! Pone correction fluid, pero no, en realidad es Tipex, ¿vale? Mirad un calendario de Star Wars. Hay un montón de guiños, ¿vale? De Star Wars y tal. Este se parece a Steve Urkel, a que sí, pero en blanquete. Cuando dejas quieto un rato, se pone a hacer el idiota. Venga, vamos. Vamos para adentro. Ay, Dios mío, Bernard. La que vas a liar. Vamos a abrir el reloj de péndulo, porque aquí es donde está el laboratorio secreto. ¡La, la, la, la! A secret passage. This is all too easy. Esto es demasiado fácil. Venga. Ay, Dios mío. ¿Y esta qué hace aquí? Laverne, how'd you get upstairs? Am I upstairs? I got lost. Seen any tentacles? What's a tentacle? Ay, Dios. Oh, just something I whipped up in my spare time. Made good pets, actually. Until one of them tried to take over the world. Had to tie the little buggers up in the basement. Good thing you told us that. Yeah, Bernard wanted us to set them free. Thank God you weren't that stupid. Claro. Did you say Bernard? Ahora sí, ¡la hemos cagado! Okay, you're free to go. Thanks, Bernard. Yes, thank you, naive human. Now I can finish taking over the world. Ah, allá. Wait. Se va con sus bracicos. Oh, yeah. Now I remember. Sí. He's incredibly evil, isn't Perdón. He? I'll try to talk him out of it. Dale bracicos a un tentáculo y conquistará well, el mundo. What possible harm could one insane mutant tentacle do? Leaping lab rats! Dr. Fred! What have you done this time, you meddling milk toast? Now Purple Tentacle is free to use his evil mutant powers to take over the world. Ay, Dios. And enslave all humanity! Whoops, la hemos cagado. Our only hope now is to turn off my sludge-o-matic machine and prevent the toxic mutagen from entering the river. Isn't it a little late for that, Doctor? Of course, that's why I'll have to do it. Yesterday, to the time machine. Yesterday. Máquina del tiempo. This is all your fault, Bernard. ¿Solo son baños químicos? Behold, children, la cronoletrina. The chronogen. Can't you just send Bernard? No, you must all go to increase the odds that one of you will make it there alive. Have any people ever been hurt in this thing? Of course not. This is the first time I've ever tried it on people. Bien, doctor. ¡Woo! Sí, ataco, ¿no? Toma por culo. Well, I'll be. Bernard, float over here so I can punch you. This must be that Woodstock place Mom and Dad are always talking about. Ahora explica lo de su ojo. What could it all mean? Mira un gatete. I don't know. I don't want to know. Ay, Dios. We may not live to see yesterday. I'm sure Dr. Fred wouldn't have done this if it weren't safe. Gee. After all, he is a doctor. It works! I can't believe it! And they said imitation diamond wasn't good enough.
¡Ah-oh! Claro, y donde manté los chinos. ¡Hala! Ah, toma por culo. Ah, muy bien, colgada de las bragas. Eso mola. Tío, dentro de la letrina no, joder. Bye. Chief Mail Order Jewels. What happened to Hokey and Laverne? I knew I should have bought a real diamond. Are they alive? My dials say that the largest specimen landed 200 years in the past. Bien. And the other is stuck 200 years in the future. Well, hurry up and bring them back. I will, as soon as I get a new diamond. Then all your buddies have to do is plug in their respective chronojohns and... Plug them in? Where claro. Is Hoagy going to find an electrical outlet 200 years in the past? Yes, well, he'll be needing my patented super battery then, won't he? Now, where did I put those patented y ahora hay que buscar los planos de la super batería. Plans? How are we gonna get Hoagy plans? Don't worry me with details, boy. Just help me find the plans. They're in this house somewhere. Claro. Now what am I going to do? I think I made myself claro, perfectly clear. Step one, find plans. Step two, save world. Step three, get out of my house. Let's get cracking. Let's get cracking. Locurón. Los planos, sé perfectamente dónde están. Maybe I put them upstairs. No. That's no. Got to be it. Upstairs. Que no, que están aquí, joder. Que son estos. I've got the plans. Anda que no di vueltas la primera vez. Joder. How did you get over there? Eso digo yo. My ingenious super battery design, please. ¡Yepa! You really flushed them. Yes. Down the toilet. No, through time. Using the highly sophisticated time flux hydraulic vortex chamber I've installed in each chronojohn, you can flush small inanimate objects to each Ostras. Other through time. Flush small inanimate objects Perdón. To each other through time. Hello. Dr. Fred, can you Madre hear mía, me? Mujer. Drat. Did you hear something? No. Let's see if what's his name catches on. Oh, great. I'm stuck in colonial times. Tentacles are taking over the world. And now the toilet's backing up. Cool this. Okay. Come over here. It's your old pal, Dr. Fred. Dr. Fred, how'd you get in there? I want you to pick up those plans you see in the chronojohn, Hoagy. Bring them to Red Edison. Bien. He's my great, 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 great grandfather. Joder. He'll know what to do. You need the plans to make a super battery so you can plug in your chronojohn. Okay, if you say so, Bernard. Good boy. Perfecto. Does he have any experience with electronics? Sí. Well, I once saw him take 3,000 volts directly through his head without batting an eye. Didn't he pass out? Well, he was already passed out when it happened. Time for me to save the world, I guess. Efectivamente. Qué tol. Solicitud de patente, mirad. It's the battery plans I'm supposed to give to that Red Edison dude. Vale. ¿Hay algo que le tenga que pasar yo a este hombre? So as soon as Hoagy gets that battery working, we're set. I'm afraid not. We still need a diamond for the main unit. And your friend in the future needs power too, if she's still alive. ¡Ostras! Alive? Get me out of here! I like trees and everything, but this one has got to go. Vale.
Vale, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Usar el cartel de empleo con la letrina. Ok, I flushed it. Efectivamente, y lo va a que recoger este hombre. Perfecto. También tengo que... ¿Qué libro de texto es? The Chicago Manual of Thermodynamic Flux Induction Circuit Design. Muy, vale, muy Great bien. Great stuff. It's from esta? George's Hardware. George says that every American should have a vacuum cleaner ¿sí? in their basement. Pues cuál, la letrina. Venga. ¿Qué más? Tú. Coge la octavilla. Vámonos. Vamos a usar primero... Vamos a ir primero al presente. Yo creo que sí. Vamos a ir primero al presente. Vamos a empujar esta palanca. There, it's off. But it's too late now. Vale, no hay problema. Vámonos. Hablaría con él, pero no lo necesito. Para nada. La, la, la. Vamos primero aquí. Tengo que recordar cosas, porque voy un poco perdido. Vamos a esta puerta. Es el payaso Oso. Podemos empujarle. I can't. Uso's intimidating. Boing. Vale, vale. I hate that clown. Ay, Dios mío, ¿esto qué es? Un tenedor. Cojamos el tenedor. Vamos a coger el café descafeinado. Y coger el café normal. Abrimos la puerta. No sé ni lo que hay aquí. Abrir el armario. ¿Aquí qué hay? Un embudo. Siempre mola tener un embudo. Una lavadora, una secadora. Que no te rasques el culo, Bernard, por favor. Hazme el favor. Ay, Dios mío. Hey, boy, you missed the party. You and the clown were having a party? No, no, last night. At the Novelty Goods Salesman's Convention. Muy bien. I tell you, we Novelty Goods Salesmen know how to have a good time. Don Corleone, buenos puros, ¿dónde está todo el mundo? Tengo que irme. Gotta run. De momento me voy, ¿vale? Chao, kid. De momento me voy porque hablar con este no me lleva a ningún lado. Vamos a abrir esta rejilla. Siempre es bonito abrir la rejilla. Y esto me ha llamado la atención. Hasta luego. Yikes. Venga, vamos a por ellos. A por ellos, a por ellos, a por ellos, a por ellos, a por ellos. Atrapaos. Para mí. Vámonos de aquí. Ataques contra vacas asombran a la policía. Hombre triangular visto en el lugar. Perfecto. Vámonos de aquí. Máquina de hielo. Vale, nada. A ver, vamos a abrir esta puerta que hay aquí. Vale, hay un señor. Hay un señor chungo, además. ¿Hay televisor? ¿No puedo usar el televisor? This beautiful 4,000 carat diamond can be Diamante. Yours today for the special rock bottom introductory price of $2,000,000. The number to call is 1-800-STAR-WARS. 1-800 Star Wars. Don't miss this amazing once in a lifetime opportunity. Perfecto, vamos a usar los 100 centavos con la ranura. Guay. Cerremos esta puerta. Y vamos a coger estas llaves. Y nos vamos. A esta puerta no quiero entrar. Green. ¡Eh! Bernard. What are you doing up here? Mirad, una well, máscara de Star Wars. I couldn't stop Purple, and he's gonna go out and conquer the world, and I'm afraid of what he'll do if he catches me, if Dr. Fred doesn't find me first. Ay, Dios. Does that answer your question? Sí. Yeah. Hey! What's up, Bernard? What's up? Hasta luego. See you later. No quiero hablar contigo, good tío. Good luck in saving the world, B-Man. Claro que sí. Empujemos el altavoz. Toma por culo. Y vamos a poner el estéreo a tope.
Wow, this is loud. ¡Sí! A tomar por saco. Ya está, ya está. Ya está. Tengo tranquilidad, ¿eh? Mira la máscara de Star Wars, planes para dominar el mundo. ¿Puedo coger la bola de bolos? It looks too heavy for me to pick up. El cajón de arena para tentáculos, sus camas. Bueno, aquí están sus cosas, ¿no? Venga, vámonos. ¿Arriba qué había? Aquí creo que está el del hámster. Hey, aren't you Weird Ed Edison, the paramilitary nut? Why, yes, I... Hey, do I know you? Ay, Dios mío. Yeah, I'm Bernard Bernoulli. I broke into your house 5 years ago, kidnapped your hamster, broke into your piggy bank. Nope, doesn't ring a bell, but I can't remember much about that period anyway. My psychotherapist thinks something traumatic happened to me back then that I'm blocking out. Habla Ed, vamos, comparte el dolor con Bernie. Come on, share the pain with Bernie. I'm much better now. I don't have those bad thoughts anymore. Now I collect stamps. Venga, hasta luego. I hope I didn't get you too excited. Bye. Bye. Peace be with you. Y este es el ordenador en el que se puede jugar al Mania Mansion 1, al original, ¿vale? Pero no lo voy a hacer. Lo que vamos a hacer es dejar aquí este capitulín. ¡Hasta luego!